¿Sabe usted quién va a presidir este homenaje? ¿Quién? El propio gobernador de Sonora. ¿El general Plutarco Elías Calles? El mismo. Es un honor para mi hijo. El que se merece, doña Rosita. Estamos aquí para honrar los restos de Jesús García y colocarlos en el monumento que se ha erigido en su memoria. Para principiar, recordaré las palabras que un día dijo el señor James Douglas sobre Jesús García. El amor a la vida es el más arraigado de nuestro ser. Es el impulso que hace que la existencia misma de la especie. Y por lo tanto, cuando un individuo sacrifica su vida por salvarla de sus semejantes, ejecuta un acto de abnegación inspirado por los motivos más altos. Jesús García nació en Hermosillo, Sonora, el año de 1881. Hijo de un padre obrero y el menor de sus hermanos. El más travieso, pero el más listo también. Trinidad, Angelina, Artemisa, Rosa, Francisco, Miguel y Manuel. Ahora hablaremos de América, o continente americano. También por oposición al antiguo se le llama Nuevo Continente, y algunos geógrafos le han dado en llamar hemisferio occidental. Otras personas utilizan este nombre para designar a los Estados Unidos de Norteamérica. De ahí que le llamemos americanos a los norteamericanos, pero eso equivocadamente. Jesús García. Sí, profesor. ¿Qué te pasó? Nada, profesor. Sí, alguien te tiró con una resortera.
¿Quién fue? No, no fue nadie, profesor. Entonces, ¿qué tienes en el ojo? Es que me entró una basurita, pero ya se me está pasando. Bueno, mañana continuaremos con geografía. Y a ti, Jesús, te encargo que te aprendas de memoria todos los nombres de los países que forman el continente americano. Por hoy es todo. Pueden retirarse. Jesús. Sí, profesor. Ven acá. Eres muy travieso. Pero muy hombrecito, te felicito. No acusas a nadie. Puedes ir. Apaga la luz que no puedo dormir. Ay, qué delicado. Hazme caso. ¿O qué? ¿Quieres pelear? Yo también tengo mis puños. Sí, ya los conoces. ¿Qué? ¿De veras quieres pelear? Bueno, pero ¿qué pasa aquí? El Jesús, mamá, que tiene encendida la luz y no me deja dormir. Es que estoy estudiando, mamá. Está bien que seas muy estudioso, Jesús. Y tú deberías aprenderle, Manuel, ¿eh? Es que tú a veces exageras, ¿eh? Y es muy noche, duérmete. Le acabo en menos de un minuto la página. Déjame leerla. Está bien. Solamente un minuto. Sí. Y a dormir. Y tú ya no pelees. Sí, mamá. ¿No vives por ahí? Sí. A dos cuadras. Yo vivo ahí y me llamo Jesús García. Soy Plutarco Elías. ¿No vives con el señor Calles? Sí. Es mi tío Juan. ¿Y tu papá? Él no vive con nosotros. Mi mamá murió. Pero tú sí vives con tus papás, ¿verdad? He visto que son muchos hermanos. ¿Muchos? Ah, me han dicho que eres bueno para el trompo. ¿No lo traes? No. Ya estoy grande para esos juguetes. Oye, pero, pues, si quieres te invito a la estación a ver la llegada del tren. ¿Vamos? Me gusta es que nos pueden llevar muy lejos, a donde queramos. Y en la vida hay que llegar muy lejos. Vendremos a ver la llegada del tren cada vez que quieras. ¡Órale! A remendar toda esa ropa. Ay, no es tanta. Hoy rayé. Toma. Aunque me da pena darte solamente ese dinero. Pero si es el que siempre me has dado. Sí. Pero al crecer los hijos, los gastos han aumentado. Yo sé estirar el dinero. También sé que eres capaz de resolver cualquier problema. Pero yo necesito ver la forma de ganar más dinero. Los hijos son buenos. Jamás se quejan de nada, Francisco. Sí. Sí, pero mi obligación es darles lo mejor posible.
aquí tienen sus calificaciones del mes. Se las voy a dar en unos sobres cerrados para que se las lleven a sus padres sin abrirlos. Vayan pasando por ellos. A tu padre le va a dar mucho gusto que traiga las mejores calificaciones, como siempre, hijo. Yo se las enseñaré. Vete a acostar ya. ¿No me puedo quedar contigo a enseñárselas? No. Ya es muy noche. Vamos, vamos, a dormir. Hasta mañana, hijo. Buenas noches. Buenas noches. Ya estaba preocupada por tu tardanza. Estuve hablando con un amigo. ¿Ah, sí? Me ofrece un trabajo en la Colorada. Un mineral que está en bonanza. Y en caso de que mi situación económica no mejore ahí, me recomienda que me vaya a Cananea. O en último caso, a Batuc. Y que instale ahí una fragua por cuenta propia. Piensa bien las cosas, Francisco. Vamos a ver. Jesús, como siempre. ¿Ves cómo las obligaciones hacia mis hijos aumentan? Tal vez nos vayamos a vivir hasta Batuc. Yo lo siento, porque voy a extrañar a la escuela, a mis compañeros y a ti, a quien ya considero mi mejor amigo. Yo también te voy a extrañar. Mañana vamos a ver el tren por última vez. ¿Mañana? ¡Vamos! Te pones como ansioso. ¿A dónde quieres ir? Quiero subir. Subir mucho. Te voy a confesar una cosa. Mis padres no se casaron. Y mi tío me recogió. Por eso voy a ponerme Plutarco Elías Calles. Un agradecimiento a él. Y quiero demostrarle a la gente que no importa cómo se nace y que se puede llegar hasta donde uno quiera, con tan solo la voluntad. Tal vez Jesús García hubiera desaprobado los honores que hoy le tributamos. Y diría que él solo cumplió con su deber. Tal era su carácter. Me gusta. Ni a mí tampoco. A mí no me gusta ni el pueblo. Tiene una recámara menos. Bueno, ya, hija, por favor. ¿Dónde vamos a dormir tanto? Ya veremos. Andamos de la ceja a la meta, por favor. Quitaros que fuéramos. Oh, ya, niño. ¡Ya cállense! ¡Van a volver loca mi mamá! Ay, ya cállate tú, niño. ¿Quién eres para callarnos? Trinidad, poco su igualdad. Ay, Angelina. Sí, estamos bien. Claro que estamos alguien bien. Alguien tiene que decirles la verdad. Si mi padre se está sacrificando por nosotros, lo menos que podemos hacer es callarnos. Es increíble que el más pequeño sea el más sensato de todos, ¿eh? Tienes razón, Jesús. Estoy de acuerdo con ella, nos acomodaremos como podamos. Okay. Voy a ver la fragua de mi padre. Bueno, vamos, vamos. Sí, sí, las cosas sí, de las recámaras a las recámaras, por aquí favor. Está esto, mamá. Aquí está esto. Esto confidamos.
¿Te gusta el taller? ¿Cómo no me va a gustar? Pero me sigue apenando que hayas tenido que prestarme el dinero para instalar la fragua. En poco tiempo me lo pagarás, de eso estoy seguro. Te va a ir muy bien aquí. Tendrás mucho trabajo en todos los ranchos y haciendas circunvecinas. Yo conozco a muchos de los dueños. Por eso insistí tanto en que te vinieras. Pues con tu ayuda y con la de Dios, estoy pensando que muy pronto saldré adelante. Gabriel, dale un poquito más de aire. Hola, caballerito. ¿Qué te parece la fragua de tu papá? ¿Qué me parece? Una chulada, papá. Me voy a venir a ayudarte cada vez que regrese de la escuela. Muchas gracias, hijo. ¿Por qué no lo haces socio? Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Lo importante es la escuela, Jesús. Ya te inscribí en la clase del profesor Armendáriz. Dicen que es muy bueno. Magnífico. Tiene fama en toda la región. Y eso que no es de aquí, vino de Puebla. Qué bien. A ver, Gabriel, sóplale un poco más. Vamos a tratar de los pronombres personales, que son tres. La primera persona, que es quien habla, que soy yo. La segunda persona con quien se habla, que eres tú. Y la tercera persona de quien se habla, que es él. Y se designan como primera, segunda y tercera persona. Bueno, ¿qué pasa? Los noto un poco inquietos. ¿Qué? ¿Están cansados? Sí. Bueno, vamos a adelantar el recreo 5 minutos. Pueden salir. Pues eres un estúpido. ¡Cosas con uno de tu tamaño! Tú no te metes en lo que no te importa. No quieres que te den la torre. ¿Tú crees? Eso sí se agarró muy chino ahora. Soy minero. Tengo una mina en mi casa. A ver cuándo me vas a visitar. A ver si puedo. Vámonos. Dale más aire, Gabriel. Pásame las pinzas, hijo, aquellas. Gracias. Lo haces bien. Te gusta el trabajo de la fragua, ¿verdad? Sí, y mucho. Creo que debo de darte un sueldo. Pero, como hoy es sábado, vete mejor a divertir por ahí, ¿eh? Toma, hijo. Gracias, papá. ¿Un minero? No hay mineros en esta casa. Te refieres a Chito, ¿no? Sí, Chito. Me dijo que tenía una mina.
El Chito está en el corral, en su mina y con otros mineros. Anda, pasa con confianza. Mina. ¡Para el carrito! No vas a tirar el material, ¿eh? ¿Qué hace? Una mina, ya hicimos el tiro. Y aquí están los carros para el material. Hay que hacer una mina más grande. Con la pala agrandamos el tiro y lo hacemos más hondo. Luego, con el malacate, hacemos que los carros saquen el material. Ay, pero es que se nos va a costar más dinero. Yo tengo dinero. Mi padre me da un sueldo. Entonces tú también serás accionista de la mina. Mira, él es otro de los accionistas. Se llama Nicolás Huitimea. Y es de Jackie. A ver. ¡Sale! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Sale! ¡Sigue cargando el material! ¡Cuidado! ¿Tienes hambre? No, ya cené, gracias. ¿Cansado? Sí, un poco. Es que trabajas demasiado, Francisco. Pero trabajo en algo mío y para los míos. Cosa que me agrada mucho. ¿Sabes que este mes saldo mi deuda? Pero, ¿tan pronto? Así es. Y de ahora en adelante estaremos más desahogados para que no tengas necesidad de estar estirando siempre el dinero. Pero si yo no me quejo, ni de ti ni de mis hijos. Estoy tan satisfecha de ellos. Yo también. No serán perfectos, pero yo estoy orgulloso de ellos. Sí, sobre todo de Jesús. Es tu consentido. No, no es que sea mi consentido. Pero ese muchacho va a llegar muy lejos. Todo lo relacionado con la mecánica lo atrae mucho. Desde un simple martillo o llave de tuercas hasta la máquina que muele la roca de la mina. Y en lo que más se distingue en la escuela es en aritmética y el dibujo. No hay duda que su vocación es la mecánica. Ay, ojalá yo pueda seguir ayudándolo cuando crezca. Claro que vas a poder. En la clase de hoy de historia vamos a hablar de un pasaje muy bonito. El amor a la patria y la heroicidad se puede dar hasta en un niño, como sucedió con el niño Narciso Mendoza durante el sitio de Cuautla, del que hablábamos ayer. ¿Se acuerdan? Pues bien, durante ese sitio que duró desde el 1 de marzo hasta el 2 de mayo de 1812, durante el combate de la Plaza de San Diego, que defendía don Hermenegildo Galeana, los españoles atacaron furiosamente a los insurgentes, haciéndolos retroceder hasta el centro de la ciudad, porque se les había agotado el parque y habían tenido muchas bajas en la contienda. Pero había quedado un cañón preparado y apuntando hacia donde estaban los realistas. Narciso Mendoza tomó una cerilla y encendió una antorcha que aplicó el fuego al cañón preparado. El disparo causó muchas bajas entre los españoles y creyeron que los sitiados estaban emboscados con mucho material de guerra y huyeron. Don Hermenegildo Galeana llegó con refuerzos, completando así la retirada de los españoles. Galeana tomó a Narciso y lo elevó
enseñándoselo a sus tropas como un héroe. ¿Qué pasa, hijo? Me quedé dormido. Te quedaste dormido y como siempre empezaste a soñar, ¿eh? Tú siempre soñando, 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 soñando. ¿Hasta dónde vas a llegar, hijo? ¿Hasta dónde vas a llegar, eh? ¡Déjame! ¡Ay! ¡Que me estás mareando! ¡Déjame, te digo! ¡Que no la dejo! ¿Pero qué te ha pasado, muchacho? Que me ha entrado un amor de repente por usted. ¡Sí, amor de salvaje! ¡Ay, pobre de tu mujer cuando te cases! ¡Ay, hijo! Cuando te veo así, tan fuerte, apenas puedo creer que alguna vez fuiste pequeño. Es un elogio lo que me dice. No, me quites el tiempo, ¿eh? Bueno, tienes que ir a la botica por esta receta. La surtes y se la llevas a tu padre a la fragua. ¿Qué es? ¿Se ha puesto mal otra vez? Él no se queja, Jesús. Pero anoche el dolor no lo dejó dormir. Y a ver si lo convences para que vaya a ver otra vez al médico. Ahorita vuelvo. Y no se me quita la idea de irme con toda mi familia a Nacozari. Pero si aquí estás muy bien. Sí, ya sé, pero esto como lo quieras ver es un pueblo muy pequeño y sin mucho porvenir para los jóvenes. Como siempre, pensando en tus hijos. ¿Y en qué otra cosa quieres que piense? Mira, ya mis hijos están muy grandes. Hasta Jesús es ya todo un hombre. Nacozari es una mina que ha subido mucho. Y allá mis hijos tienen muchas más oportunidades que aquí. Ya no eres tan joven para pregnar otra vez. Mientras Dios me dé vida. Buenos días, papá. ¿Qué vale, don Julián? Buenos días, Jesús. Me dijo mi jefa que le trajera la medicina aquí. Así que se la va a tomar ahorita mismo, ¿eh? ¿Qué ha estado malo, Francisco? Pues parece que desde hace días tiene un dolor en el abdomen, nomás que... No es nada, hijo, no es nada. Bueno, pues sí, pero... A ver. Ay. Ya ve. Ya le volvió a dar el dolor, ¿verdad? Ándele, vámonos a la casa. Yo mientras voy a ir por el doctor. Ay, apá. Ahí te encargo, Julián. Que te mejores, Francisco. Ahí regreso al ratito, don Julián. Hasta luego. Vaya bien. Ándale, vámonos. Échale aire. ¿Quién eres de gracia? El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La madre de Jesús García, siguiendo los deseos del padre, partió para Nacozari con sus hijos. Imaginaban a Cosari más grande. Mamá, debimos de quedarnos en Batuca. Otra peregrinación. Si mi madre ordenó que nos viniéramos para acá, no tenemos ya nada que discutir. Hijos, no crean que ha sido un capricho mío el que nos viniéramos. Fueron los deseos de su padre. De eso hablé mucho tiempo con él.
Francisco, que en gloria esté, me convenció de que aquí hay mucho más oportunidades para todos ustedes. ¿Progresar los mexicanos en una compañía de gringos? Es cierto. Acuérdese del tiempo que estuvimos en Cananea. Ya me he informado bien y dicen que los Douglas de Nacosari son completamente diferentes a los Green de Cananea. ¿Y en qué consiste esa diferencia? Los Douglas dan mucho mejor trato a sus obreros. Hasta han puesto servicios públicos. Escuela, hospital, casino. Y aunque todo ese paraíso fuera cierto, ¿de qué vamos a vivir mientras nos colocamos? He pensado en poner una casa de asistencia. ¿Con qué? Bueno, hija, había ahorrado algún dinero y con la venta de la fragua, pues, se puede poner algo decente. No, madre, eso sí no me parece. Pero, Jesús, ¿es que acaso cocino tan mal que crees que no tendré éxito? Creo que eres la mejor cocinera del mundo. Entonces, hijo, y con la ayuda de las muchachas, todo saldrá bien. Claro. Bueno, ahora a limpiar y acomodar los muebles. Vamos. Yo ahorita mismo me voy a buscar trabajo. Bueno, vamos. Hay que arreglar esto. Vamos. Vamos. Ayúdame a tu hermano, por favor. Vamos. Oiga, perdone, la oficina del señor Douglas. Pase. Buenos días. Buenos días. ¿El señor Douglas? El señor Douglas está en la Ciudad de México. Soy Williams. ¿Qué deseas? Trabajo. ¿Trabajo? Bueno, ¿qué puedes hacer? ¿Tienes alguna especialización? Pues no precisamente, pero pues puedo agarrar desde la pala, el pico, hasta los trabajos más pesados que pueda hacer un hombre con voluntad. Ah, y tienes mucha voluntad. Pues nomás la necesaria, señor. Bueno, mire, por ahora solo necesito hombres para reparar un tramo de la vía del tren. Ajá. ¿Le interesa? Apúnteme. Bueno. ¿Cómo te llamas? Jesús García Pasevili. Jesús García. Bueno, Jesús García, ya estás apuntado. Empieza a trabajar mañana. Ah, pues muchas gracias. De nada. Hasta luego, señor. Hasta luego. Con esto tengo. Señorita, por favor. Atiende allá, por favor, hija. ¿Qué cenaste, hijo? Unas enchiladas. No me vas a negar que están muy sabrosas. Estoy contenta, Jesús. Poco a poco está viniendo más clientela. Oye, ¿supiste que Francisco y Manuel encontraron trabajo en Pilares? Sí. ¡Cuidado allá, niñas! Sí, mamá. ¿Y a ti qué te pasa, hijo? Que estás bocabajeado, ¿eh? Pues que sigo de peón, mamá. No es que me avergüence, pero mis aspiraciones son otras. Pero si apenas estamos principiando, hijo. Y en ti es en quien tengo más fe. Encontrarás poco a poco tu camino. Ya verás. Bueno, aunque tristeando no lo vas a lograr, ¿eh? Tienes razón. Hay que luchar. Parece que el señor Douglas llega uno de estos días. Tengo pensado pedirle trabajo. Sí, hijo.
Lo haces bien, ¿eh? Vas a aprender muy pronto. ¿Te gustan las máquinas? Uy, mucho, mucho. Pues limpiándolas las conocerás mejor. Creo que nos vamos a entender. Me llamo George Sly, pero me dicen Chochi. Puedes llamarme así. Mucho gusto, Chochi. Muchas gracias. Me voy. Cuando regrese, quiero que la máquina relumbre. ¿Eh? Así será, téngalo por seguro, así será. ¿Dónde metal de apretar? ¿Dónde metal de apretar? Ya voy. Aquí está. Gracias, chefa Victoria. Buenas noches, familia. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo te fue? ¿Cómo está la jefa más linda del mundo? Gracias, señor García, ¿verdad? Sí, fácilmente. ¿Mismo? Yo soy Silvestre Rodríguez. A ver. Ah, pues yo ya había oído hablar de ti. Y yo de ti. Siéntate con nosotros. Ah, cómo no, con mucho gusto, ahorita voy. Déjame. Más me lavo las manos. Ándale. A ver, mijo. Muchachos, ayúdenme a acomodar las mesas, por favor. Ya tienes mucha gente. Cada día más, jovencito. Voy a ponerle una chamba, manito. Voy a sentar acá con los paisanos. Estos son mis músicos. Timbo. Ah, qué hola, Timbo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Pedro. ¿Qué pasó? Mucho gusto, Pedrito, para servir a ti, hombre. Hola, tranquilino. Bueno, pues esta es su casa, ya saben. Siéntense, por favor. Gracias. Permíteme la página. Yo hago un poco la flauta, el flautín u otro violín. Ajá. Cuando quieras, podemos amenizar esta casa de asistencia. Ah, suave, cómo no. Muchas gracias. Cada día se está haciendo de más fama en el pueblo. Y es que de verdad tu madre cocina muy bien. ¿Verdad? Aunque tú también te estás haciendo famoso, ¿eh? Yo, famoso, ¿por qué, oye? Sí, el Chochi se expresa muy bien de ti. Ese Chochi. Y las muchachas te conocen por muy enamorado. Yo enamorado, ¿qué va, hombre? Me divierto nomás. Aquí llega el profesor Monzón, ¿lo conoces? No, nomás lo conozco de nombre. Déjame presentártelo. ¿Sí? ¡Profesor Monzón! Siéntese aquí, profesor. Y déjeme a presentarle a Jesús García. Mucho gusto, muchacho. Mucho gusto, profesor, pero pásele este a su casa, siéntese. Gracias. Siéntese. Gracias, gracias. Siéntese. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo están? Bien, su sombrero. Gracias. Estamos para... Ya sé que usted es el orgullo de Nacosari, profesor. Yo soy de Nacosari. ¿Cómo? ¿Pues dónde es? No, soy de 14. Gracias. De 14, San Cristóbal, sí. Pero estoy muy arraigado aquí. ¿Sabes por qué, muchacho? ¿Por qué? Por su gente. De los obreros manuales hay tres a los cuales admiro mucho. A los marinos, a los mineros y a los ferrocarrileros. El mar ha creado hombres muy animosos, pues los peligros de la vida marina educan a los seres con valor. Y también despierta un profundo sentimiento del deber. Semejante a esta vida es la vida del minero. También es de acción, de sacrificio. Oiga, oiga, ¿y en cuanto a los ferrocarrileros qué? Lo mismo se necesita para los ferrocarrileros. ¿Verdad que sí, profesor? Se necesita firmeza de corazón, fortaleza de músculos y animosidad en todo el cuerpo. Esa está muy buena, profesor. Pues esa lección al profesor Monzón hay que aprenderle mucho, ¿eh? Le aprenderé todo lo que pueda. Es un gran rebelde. Odia a Porfirio Díaz. No, odio a su régimen. Cada día la dictadura es más opresiva para el obrero y para las clases bajas. Y cada día el dictador le da más beligerancia a los norteamericanos, que tanto explotan y humillan al mexicano. Oiga, no. Bueno, yo no diría eso, al menos de estos de los Douglas. Pues por lo poco que yo he visto, pues se preocupan bastante por el bienestar de los obreros y... Sí. No hay duda de la bondad y de la comprensión de los Douglas. Pero como tremendo ejemplo de contraste están los Green en Cananea. Ah, bueno. De eso sí había oído hablar, que no son tan buenas consideradas.
Otro poco, señora Green. Usted prepara el té muy bien, señora. Para ser norteamericana. No quería decir eso, señora. Ustedes los ingleses han hecho de tomar el té un rito. ¿De dónde provendrá esa costumbre? Seguramente de las colonias de Inglaterra en Oriente. Afortunadamente no hicieron lo mismo con el opio. Le parecemos muy malos colonizadores. Desgraciadamente, para colonizar, a veces hay que usar la guerra. Los tiempos han cambiado. Ahora, para invadir un país, no es necesario la guerra. No. Si Estados Unidos quisiera quedarse con México, no sería necesario declararle la guerra. ¿Cómo será posible, entonces? Las futuras invasiones deben ser económicas. Primero una industria aquí, después una industria allá, y un día todo el país será una colonia americana. Señor Elizondo, gusto de verlo. Buenas noches, señora Douglas. Señora Williams. Buenas noches, señor Elizondo. ¿En qué puedo servirles? Pues la señora Williams y yo teníamos curiosidad en conocer el casino. Pues pasen ustedes, pasen. El casino ha sido un éxito, cada día vienen más trabajadores. Pero pasen, por favor, permítanme ir por delante para guiarlas. Por aquí, por favor. Muchachos. Señora Douglas, mucho gusto, señorita. Pásele. Sigue. Gracias, gracias. Pase usted. James, darling. Hola. Me tardé. Un poco. Sí. Es que fui con la señora Williams a ver el casino de los obreros. Ay, ¿qué te pareció? Muy bien, muy acogedor. Todavía no está terminada. En la parte alta, pienso poner una biblioteca. Para que los obreros, además que se diviertan, se cultiven. Estoy muy convencido que un país es más libre mientras más culto sea. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Quieres un obrero? Sí, me gusta verlo, usted, trabajadores, ¿eh? Ah, muy buenos días, señor Douglas. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, Mr. Douglas. Hola, hola. ¿Ya? ¿Te siguen gustando las máquinas? Uy, mucho, señor, mucho. Bueno, pues ya las has de conocer mejor. Mire, me las sé de memoria, de arriba abajo. ¿Cómo se comporta? El güerito. Es el mejor trabajador que he tenido. Ajá. Pues sería mejor ascenderlo a fogonero. ¿No lo crees? ¡Cómo lo ve, Chuchi!
Pues, mi veo en su hermano Jesús un gran porvenir. Sí. En la compañía tiene muy buena reputación. Sí. Los jefes le aprecian. ¡Qué bueno! Mi sería muy orgulloso de ser su cuñado. ¿Estaría bien caminar un poco? Claro que sí. Parece que va en serio lo de tus hermanas con los gringos, Jesús. Pues ya veremos. ¿Y qué opinas tú? Pues que si los gringos las hacen felices, pues que se casen, Silvestre. Lo bueno es que no estamos en Cananea, man. ¿Y cómo es allá? Mira, los mexicanos y los norteamericanos están completamente separados. En las oficinas, en el casino. Y hasta para rayar, como si nosotros estuviéramos apestados. Mira, esa es la chamaca que más me gusta. ¿Jesucita Soki? La misma. ¿Te fijaste? Te comía con los ojos Jesús García. ¿A mí? ¿Tú crees? Pero si a todas las muchachas parece que te las comes con los ojos, ¿eh? Hay que decir la verdad. Tienes mucha suerte con ellas. Pues es que hay muchachas muy lindas aquí, Silvestre. Aunque mira, la verdad, gustarme. Gustarme, lo que se dice gustarme de verdad. Solo Jesucita. Sí, sí. Pero ¿sabes qué? Es la única que no me hace caso. Pues insiste. Oye, ¿sabes? ¿Por qué no la llevamos serenata más tarde? Con tu conjunto, ¿eh? La llevamos. Órale, órale. Vamos. Ya puede irse porque no pienso agradecérsela. ¿Por qué me desprecia, Jesucita? ¿Porque soy un simple fogonero? Algún día seré maquinista, se lo aseguro. No es por eso. Ser fogonero me parece muy respetable. Es por la cantidad de muchachas que le gusta y porque a todas les lleva serenatas. Oiga, espérese, Jesucita. Te fue mal, ¿no? Pero ahorita la pongo más celosa, vas a ver. Vente, vamos a tocar a la casa de la Margarita. Vámonos. A ver, Jesucita. Buenos días, señor. Jesús. ¿Deseaba verme? Sí, siéntate, por favor. Gracias. Ya sabes que Jorge Loy dejó su trabajo aquí y regresa a los Estados Unidos con su familia. Sí, señor, ya sé la mala noticia. Lo voy a extrañar mucho. Conmigo ha sido muy buena gente. Pues para ti no es tan mala la noticia. ¿Por qué, señor Douglas? Porque lo he pensado mucho. Y te voy a ascender a maquinista. Te lo mereces. ¿De veras?
Oiga, señor, es que... pues no sé qué decirle. Nada más que... gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Douglas. Sí, te lo agradezco. Gracias. José Romero. ¿Qué pasó? ¿Está bien la caldera? A todo vapor, no te pongas nervioso. Ajá. ¡Todos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Siempre me anda a ahorcar la mula. Y ya es destino. Le has de gustar mucho a las mulas. Buenas noches, señores. Ahí está otra vez Jesús con otro libro. ¡Jesús! ¡Jesús, ven! ¿Qué pasó? Bueno, no te decimos un problema con nosotros. Ya no haces más que leer. ¿Qué encontraste ahora en la biblioteca? Uy, pues un libro que acaba de llegar. Sobre máquinas, seguramente, ¿verdad? Sí. Trae los últimos modelos de máquinas de vapor. Una verdadera maravilla este librito. Pero si ya sabe lo suficiente para correr de aquí a Pilares. Bueno, pero... estoy seguro que conoces todos los detalles de la vía del tren. Si con los ojos cerrados puedes manejar la máquina y disminuir la velocidad en todas las curvas. Ciertamente yo le he oído decir la inclinación de la vía y a cuántos kilómetros por hora corre su tren. Bueno, pues sí. Pero a poco porque sé algo ya debo dejar de estudiar, pues no. No, claro. Hace muy bien Jesús en prepararse lo más posible y yo lo felicito. Gracias, profesor, ¿verdad que sí? Lo que necesita México son hombres preparados. La situación del país empeora cada día. Sí, eso es cierto. Así es. Los trabajadores de Cananea exigen a la compañía mayores sueldos y menos horas de trabajo. Lo que nunca concederán los Green. Claro. Amparados con la amistad de don Porfirio Díaz. ¿Qué tan amigos son de él? Se lo tienen comprado por medio de su secretario particular, al cual envían costosísimos regalos continuamente. Cosa que mucha gente ignora, Vas. Lo necesario es que el pueblo despierte. Ya despertará. Esa es la labor de los Flores Magón. ¿Quiénes son los Flores Magón, profesor? Los hermanos Flores Magón crearon el Partido Liberal y publicaban un periódico donde criticaban el régimen de Díaz y escribían acerca de la emancipación de los trabajadores. Díaz los ha perseguido metiéndolos en la cárcel y exiliándolos de México. Caramba. ¿Cómo hay hombres que arriesgan su libertad y hasta su vida por decir la verdad? Es que esos hombres piensan más en los demás que en sí mismos. El día en que todos los mexicanos pensemos más en los demás, México será un país grandioso. Bueno, ¿y qué se sabe de los Flores Magón? Que están en San Luis, Missouri, publicando otro periódico. Thank you.
Buenas noches, señor Jesús. Buenas noches. ¿Qué pasó, hijo? ¿Trabajando hasta esta hora, jefa? Ay, nada más estoy limpiando el frijol para mañana, hijo. Sí, pero ya es muy tarde. Y ya estoy ganando más y mis hermanas también. ¿Qué? Ya no tienen por qué. ¿Ya van a quitarme la diversión de la casa de asistencia, hijo? No, no. Te habrá sobrado un cafecito ahí, por favor. Rosa está de novia, ¿no? Sí, con Mr. Redford, uno de los empleados de la caja. Otro gringo. ¿Te molesta que sea norteamericano? ¿Qué pasó con el café? Solo espero que no se parezca a los de Cananea. Jesús, te veo preocupado, hijo. Es que las cosas andan muy mal en el país, jefa, muy mal. No, a nosotros no nos ha ido tan mal. A nosotros. Usted también nomás pensando en nosotros. Qué egoísmo, jefa. Por eso está el país como está. Jesús, no exageres. Yo no quise decir eso. También pienso en los demás. Ya llegó el periódico Los Flores Magón a Cananea. Sí, luego te lo paso. ¿Qué hay de las peticiones que le hicimos a la compañía? Denegadas, naturalmente. Ahí viene la policía montada. ¿Sería capaz Green de utilizar la policía montada con nosotros? Ese sería capaz de eso y hasta más. Sería capaz de traer a los Rangers de Estados Unidos. Eso no. Sería atentar contra la soberanía del país. ¿Y a Green qué le interesa? ¿Qué le importa la soberanía del país? La compañía, y especialmente yo, Jesús, estamos muy contentos con su trabajo aquí. Gracias. Tanto que, como recompensa, te vamos a enviar a la exposición de San Luis, Missouri. ¿Mm? Claro, naturalmente con todos los gastos pagados. Y allá podrás ver los últimos modelos de las máquinas de ferrocarril. ¿Qué opinas? Pues que prácticamente me ha dejado usted sin habla, señor Douglas. Apenas si puedo respirar. Pero, señor Douglas, yo no soy el único trabajador que se merece esta distinción. Ah, lo he pensado también en eso. Voy a mandar también otros 8 trabajadores. Ah, pues, fantástico. Muchas gracias. Felices. ¡Qué bueno! Ay, espero que la comida no esté demasiado picante para ustedes, ¿eh? Mi marido se ha acostumbrado tanto al picante que ya no comemos hilo. Claro que sí. Yo soy la que todavía no me acostumbro. Ay, señora. Jesús, ¿no me has contado sobre tu experiencia en San Luis, Missouri? Ah, pues no sabe usted qué maravilla. No tiene usted idea qué maravilla. Mire, la última máquina que vi. Ay, 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 por favor, nuevo. Por favor, señora. Espérame. No, hijo, no, no, no. Señora Douglas, no le haga preguntas sobre máquinas porque no acaba nunca. Ay, ¡Jesús! ¡Jesús! Ven acá un momento. Ah, sí, profesor. Los señores Williams quieren hablar contigo. ¿Cómo no? Con el permiso de ustedes. Anda, señora.
¿cómo le va? Comentaba con los demás que ya es tiempo de que ahora vaya usted pensando en el matrimonio. Se ha convertido en el mejor maquinista de la región y ya debe de sentar cabeza. Es de no gastar todo su dinero en serenatas, ¿eh? Jesucita, eso de llevar serenata a las amigas, pues ha sido simple alegría, muchachadas. Pero la verdad, de quien siempre he estado enamorado, pues ha sido de ti. ¿De verdad? Te lo juro, Jesucita. Así es que te pido, pues que formalmente seas mi novia. Y que vayas ya pensando en un próximo matrimonio. Bien. Acepto ser tu novia. A ver cómo te comportas de novio y no me provocas celos. ¿Sabes una cosa? Solamente de una puedes tener celos. ¿De quién? De mi máquina. La máquina va por atrás. Es que se están chorreando los pelos. Tengo que detener la máquina, José. ¡Salta tú! ¡Prende algo al precipicio! ¡Tírate! ¡Salta tú, José! ¡Que no! ¡Párate! ¡Yo me quedo contigo! Mírenle cómo dominaste la máquina. Dile a los muchachos que aseguren los frenos. Sí, patrón. Señores, felicidades, Jesús. Tu triunfo se extendió por todo el pueblo. Gracias, profesor. Felicidades. Gracias, Elizondo. Pero pues la verdad yo no hice nada extraordinario, hombre. Lo único que pasó es que pues no abandoné mi puesto. Oye, Jesús, tu simpatía y el respeto hacia ti han aumentado mucho ante la gente. Pronto se cambiará de comisario y todos tus amigos hemos pensado que ¿por qué no lanzas tu candidatura para comisario de Nacozari? No, Elizondo. Yo tener un puesto público bajo el régimen de Porfirio Díaz
Jamás. Jamás. Y ya saben que los Green han invitado al general Díaz a Cananea y que le darán una gran recepción. ¿Cómo la ven? Háganme el favor. ¿Cuál? Dos, profesor. Señor presidente, deseo presentarle a algunas de las damas que trabajan conmigo en el dispensario para indigentes. La felicito por su labor, señora Green. Ya mi secretario particular me ha hablado de ella. Ya los Flores Magón han llegado a la anarquía total. Pero con su periódico están haciendo mucho mal al país. Se siente hasta aquí en Cananea. Hay un grupo de obreros que, bajo el pretexto de que desean más sueldo y menos horas de trabajo, quieren hacer una huelga que en realidad sería levantar a la gente contra el gobierno. Y francamente, tengo mis temores. No se preocupe, señor Green. Usted cuenta con todo el apoyo del gobierno. Muchas gracias, señor secretario. Gracias. ¿Preocupado por lo de Cananea? Me preocupa la imagen que puede dar un norteamericano en este país. ¿Entiendes? Sí. Te aseguro que estoy ahorrando lo más posible, Jesucita, pero pues... Pero me sigues llevando serenatas. No, hombre, esa Silvestre me las fía. Mira, hablando del rey de Roma. Pase, Jesús. ¿Cómo, Silvestre? Parece que mañana estalla la huelga en Cananea. Mejor lo que ha de tronar que truene. Pero la situación está muy peligrosa. Green ha enviado por los Rangers a Arizona. ¡No se atreverá! Ese gringo se atreve a todo. Creo que esta vez has ido demasiado lejos. Los Rangers han hecho una verdadera masacre. Porfirio Díaz no puede quedarse callado ante ese hecho. Debo de encontrar alguna manera de contentarlo. Parte lo más pronto que puedas a San Luis, Missouri. Localiza la imprenta de los Flores Magón y la destruyes. Ah, y procura también de encontrar los nombres de los involucrados en el movimiento de la República. Sí, señor. Comunicaré con el secretario particular de don Porfirio. Eso alegrará a Mr. President. Plateros 26, Ciudad de México. Eulogio Ramos, Callejón de los Remedios 7, Guadalajara, Jalisco. Y Porfirio Díaz no ha tomado ninguna medida contra los Green. Ni la ha tomado ni la tomarán. Un día va a haber una revolución en México. Ese día, yo seré uno de los primeros que tome un arma. Sin duda, los sucesos ocurridos en México en esos años contribuyeron a formar el carácter lleno de civismo y generosidad de Jesús García.
que siguió con su alegría de siempre. ¿En serio? No, cuchillos. No, hay señor. Unas bombillitas. Unas bombillitas como cuando picas el... como cuando destapan los baños. Hay los baños. Bombillitas así que se parecen. Las botellas de vino. Hasta que llegó la mañana del 7 de noviembre de 1907. Los gallos despiertan al pueblo después de una noche tranquila. La mañana es fría. Los trabajadores se dispersan en sus trabajos. Ah, buenos días, Martín Corral. Buenos días, Mr. Williams. Veas que eres muy madrugador. Ustedes, los norteamericanos, como son tan impacientes, han impuesto su horario. Su lema es, el trabajo pesado no le hace daño a nadie. Y no es así. Los carpinteros ya tienen sus tareas. Tal y como lo ordenó usted, señor. Muy bien, muy bien. Ah, me parece que hoy debe salir Jesús García a varios viajes a Pilares, ¿no es así? Sí, los hará. Pero me parece que anoche andaba de serenata, ¿eh? De todos modos los hará. Ya conoce usted lo cumplido que es. Sí, sí, es cierto. Tienes razón. También Jesús García se apresura, sin haber dormido en toda la noche. Va a su casa a ponerse su ropa de trabajo. Buenos días, jefa. Ojalá sean buenos. ¿Quién me va a dar de almorzar, la reina del mundo? ¡Estate quieto! Es una carne bien enchilada para que te quite las telarañas de la mente. Condenado este. Uy, no me va a regañar ahora, ¿verdad? No. Ya estás muy grande para que lo haga. A ver, jefecita, ¿y ese? ¿Por qué anda disfrazadita de elefante? ¿Cómo que de elefante? Pues, ¿y esa trompita? Jesús, me tienes muy apenada, hijo. ¿Por qué, jefa? La música estaba muy bonita y estoy bien enamorado de mi novia. Eso no es lo que me agobia. ¿Entonces? Es que toda la noche han aullado los perros. Los gallones cantaron como nunca. Señal de que hoy habrá muerte en el pueblo. Tu perrito, el Pinto, aulló más que todos. Tengo un presentimiento. Hoy no deberías ir al trabajo, hijo. Ay, jefa, tengo que ir. Mire, nada menos el otro día me decía el señor Douglas que todo depende de mí. Que si sigo progresando, llegaré a ser el maquinista mayor del tren. Pero esos aullidos, hijo. Ay, jefa, con los años se me ha hecho muy supersticiosa. Sí, tal vez con la vejez. Pero de todos modos, ten mucho cuidado. Yo te encomendaré a Dios. Ándele, pues se lo prometo. Almuerza, hijo. Sí. Ay, jefa. Está bien picosa. A ver. ¡Buenos días, Elizondo! Buenos días, güerito. ¿Qué? ¿No dormiste anoche? No pude pegar una sola parpareada. ¿Y eso? Toda la noche una bola de locos anduvo bramando por las calles de Nacosari. ¡Ah! ¡Qué canciones tan hermosas, ¿no? ¿No te gusta la música?
Lo que puede ser sublime para unos es intolerable para otros. Ya sabes que aunque son del mismo barro, no es lo mismo vacín que jarro. Mira, Elizondo, debería cobrarte por el concierto. Pero como eres mi amigo, te lo dejo gratis. ¡No, eras tú! ¡Ahí nos vemos, vato! Vale. Buenos días, José. Buenos días, Jesús. Muy trabajador estás hoy, condenado. Yo no ando de serenata, güerito. Pero si veo que ya tienes la máquina toda a presión. Claro. Gracias. ¿A quién llevamos hoy de garrotero? Agustín Soto. ¿Y dónde está? Ahorita viene. Míralo, ahí viene. ¡Órale, Agustín, súbete, ya vámonos! Oye, hoy no llevamos conductor. Albert no puede trabajar. Pues, ¿qué le pasa al viejo fiel? Está enfermo en el hospital. Pobre viejo. Y me gusta llevar conductor que se haga cargo del tren y de la tripulación. La ausencia del conductor dobla la tarea a todos los demás. Bueno, pues eso quiere decir que yo doy órdenes hoy, ¿no es así? Hasta luego, patrón. Déjame despedirme de Jesucita. De mi parte. Escapan muchas chispas de la chimenea, ¿eh? Recuérdame a la noche decirles a los del taller mecánico para que lo reparen. ¡Ah, qué caramba, hombre! Bueno, pues en estos dos viajes a Pilares hemos hecho buen tiempo, José. ¿Eh? Con un poco de suerte podremos completar otros dos viajes. ¿Qué pasó, Elizondo? ¿Qué hay, Jesús? Tienes que llevar a Pilares 4 toneladas de dinamita. ¿4 toneladas? Bastante dinamita, oye. Pero la necesitan. Llevas la dinamita en 2 góndolas, los demás materiales en otras 2. Abajo pondremos los detonantes para prender la dinamita. Bueno, pues llevaremos todo. Óyeme, ¿eh? Pero que manejen esas cajas con cuidado, como si fueran ángeles del cielo. Todos seremos ángeles algún día. ¿En el cielo? No, yo no creo que ustedes dos vayan al cielo. Menos tú, parrandero, no dejan ni dormir. Oye, ¿y a qué hora comemos? Ya váyanse. Bueno, órale, vamos a comer, José. No creí volverte a ver vivo. Ay, jefecita. Otra vez con sus supersticiones. Es que jamás había tenido un presentimiento tan grande. Pero bueno, ¿cómo? Fíjate que los gallos cantan a mediodía. Ay, jefa, usted anda muy nerviosa, ¿eh? Ay, siéntese, vamos a platicar usted ahí un ratito, tranquilita. Sí. Mire, todo ha ido de maravilla en el trabajo. 2 viajes más a la mina y termino la tarea. Siempre deberías hacer caso a los consejos de tu madre. ¿Y cuándo no le he hecho caso yo a usted? Es que mira, yo ya hablé con mis amigas acerca de mi preocupación.
También ellas creen que no deberías regresar a tu trabajo. Vamos a ver. ¿Cómo quiere que le quite su preocupación? ¿Eh? A besos. A besos se la quito. Ay, viejita linda. Bueno, estoy muy a gusto aquí con usted, pero ya me tengo que ir. Ya me voy. Jesús, prométeme que tendrás mucho cuidado. ¿Sabe qué, jefa? Se lo prometo, se lo prometo, se lo prometo, se lo prometo. Pero ya no se preocupe. Bueno, me voy porque quiero regresar pronto. ¿Sabe qué? Hoy sí me voy a dormir temprano, jefa. Hasta luego, jefecita. Son las 2 de la tarde. Jesús se dirige al tren. Por poco dejas morir el fuego, José. Se lo encargué a uno de los garroteros. No importa, ya lo olvidé yo. Gracias. Oye, pusieron las góndolas con la dinamita muy cerca de la locomotora. Es peligroso. Un conductor no lo hubiera permitido. Tienes razón. Pero ya se hace tarde. Vámonos, vámonos, anda. En el pueblo todo es tranquilidad. Sino que hasta entusiasmo de descanso quieres andar arriba del tren, hombre. En mi vida libre me gusta viajar gratis. Súbete, ándale, órale. Pásale, pásale. ¡Vámonos! Thank you.
está quemando el tren! ¡El tren se está incendiando! ¡Jesús! ¡Se está quemando el tren, Jesús! ¡Se está incendiando! ¡Está quemando el tren! ¡Jesús! Hay que sacar el tren del pueblo. La gente peligra. El fuego está a punto de llegar a los detonantes. Que rece por lo que queda de mí. ¡Salta! La gente peligra. El fuego está a punto de llegar a los detonantes.
vaya, doña Rosa. ¿Qué? Que vaya. Yo no quería dejarlo, doña Rosa. Yo no quería dejarlo. ¿Qué es eso? Él se fue a saltar. ¡Hijo! ¡Hijo, suéltame! ¡Hijo! De los muertos y hay otros heridos en el hospital. Ha sido espantoso. ¿Pero qué hubiera sucedido si el tren llega a explotar en el pueblo? El depósito de dinamita y los tanques se hubiera convertido en una bomba gigantesca. Sí, Nakosari le debe la vida al acto heroico de Jesús García. ¿Y cómo está la novia? Se ha puesto muy mal. ¿Silvestre? Se fue a su casa. Pues fue a escribir una marcha en honor de Jesús para que sea tocada mañana en el cementerio. ¿Y quién va a dar discurso ante la tumba? El profesor Monzón. Voy a recetarle unas medicinas y pronto estará bien. Gracias. ¿Cómo la ve, doctor? Señora, le oigo un soplo en el corazón. ¿Será por la impresión de la muerte de Jesús? Pudiera ser, aunque no puedo asegurarlo. Dios mío, que no haya una doble tragedia. Esta noche hasta el cielo llora. El amor a la vida es el instinto más arraigado en el ser humano. Es el impulso que asegura la existencia misma de la especie. Y Jesús García amaba la vida. Su vida toda estuvo matizada por actos de amor. Desde pequeño, por amor a su padre y a su familia, robaba horas al descanso y al juego, ayudando en las rudas tareas que una precaria situación exigía para ganar el diario sustento. Toma, hijo. Gracias, papá. Adiós, hijo.
su afición por las locomotoras, símbolos del progreso. Era una manifestación de amor por todo lo que el hombre es capaz de crear para procurarse una existencia mejor. Su inagotable sentido del humor eran la forma de demostrar a todos los que le rodeaban que los amaba, que los quería ver siempre alegres y despreocupados. Siempre me anda a ahorcar la mula. Y al destino, le has de gustar mucho a las mulas. Buenas noches, señores. Ahí está otra vez Jesús con otro libro. ¡Jesús! ¡Jesús, ven! ¿Qué pasó? Bueno, te siento siempre con nosotros. Ya no haces más que leer. ¿Qué encontraste ahora en la biblioteca? Uy, pues un libro que acaba de llegar. Sobre máquinas, seguramente, ¿verdad? Sí. Trae los últimos modelos de máquinas de vapor. Si Jesús García, el salvador de Nakosari, estuviera presente, diría sonriendo que solamente había cumplido con su deber. Y les aseguro que tales eran sus pensamientos al erguirse con la mano firme en la palanca y la vista mirando fijamente a la eternidad. ¿Es posible concebir mejor ejemplo de amor y de devoción hacia sus semejantes? Ha sonado la hora para los obreros de Nakosari. Nos hemos reunido aquí para rendir un último homenaje a un obrero. A un obrero que se ha consagrado héroe, dando un ejemplo de arrojo y de abnegación. Jesús García, la humanidad te saluda y respetuosamente te venera. Descansa en paz. Y la novia de Jesús García murió el mismo año de la muerte de él. Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te... Y para terminar, solo repetiré lo que dice esta placa que será colocada en el monumento erigido a Jesús García. La humanidad te saluda con respeto, te admira y te venera. Paz a sus restos.